Nos fuimos, güey. Nos fuimos, güey. Nos dejaron su mochilita. Nos fuimos y nos desaparecimos. Oye, Álvaro. Dale vuelta. Dale vuelta al teléfono y a la cama. Hoy sí. ¿Les gustan las hamburguesas? ¿Sabes qué me dijo el nene? ¿Qué? Me dijo, dice que él vio pasar un carro, dice. Ahí va mi mamá y me dejó, dice que. Ay, no, papá. Y me dijo, yo pensé que no ibas a venir, mamá. Porque yo miré pasar un carro así, me dijo. Y yo le dije a mi papá, ahí va mi mamá y me dejó. Yo te dije que era gris el carro. Así le dije. Me dejó mi mamá. Es que los de Charlie son casi igual. Ajá. Sí. Por eso, ellos. A decir que pasaron. A este niño se me fue para adentro. No quería. No quería ir. Ay, no sabe lo que se iba a perder. Sí, yo le dije. Vas a ver que vas a ir a jugar allá, papá. Le dije, o se va a ir tu hermanito, pero se vino. No sabe. Ahí lo que yo le dije de que lo iba a venir a dejar más tarde, por eso se vino. Te voy a ir a comprar un juguete. ¿Qué te dijo el Power Ranger? No quería. No te. No. ¿Por qué? No quería. ¿Sabes? No bien, costó que se levantó de la hamaca. Pero tenés todo el derecho tanto de como él. A los hijos a distraerse, a jugar un rato. Sí, yo le dije, me lo puede llevar a divertirse un rato. Le dije, porque bueno, lo sacas también. Pues sí. Lo saca. Solo él sale y ellos se quedan en la casa. Es cierto. Va que no te diste por vencido y lo convenciste, sí. Van no, felices, nenes. ¿Qué quieres ir a hacer allá? ¿Comer helado o jugar o comerte una pizza? ¿Te gustan las pizzas? Tengo hambre. ¿No tenés hambre? ¿En todo lo que vamos a llegar? ¿Querés jugar? Ahí hay barquitos, hay helicópteros. Ahí vas a ver todo lo que vas a ver ahorita ya. Él no se va a dar cuenta. Porque él piensa de que no es cierto. Ah, vaya. Ahí vas a ver. Piensa de que no es cierto lo que yo le digo, que va a ir a jugar allá. Ay, hay juegos bien bonitos, hay. Álvaro. ¿Y te bañaste? Desde buena mañana nos estabas esperando. No. ¿Y no dijiste que a las 6 nos ibas a esperar, güey? Pues eso no voy a llegar. Ay, ya viste, güey. ¿Y él cómo se llama? Nos agarró la tarde. Jordan. Jesús. Bien serio, va ahí. Ah, él bien. Espérate, él sí no platica. Este sí no lo hago que platique. Y él con todo es así. Él con todo es así. Mira. Te ponemos el cinturón, Álvaro. El cinturón del carro. No, dice. Bien. Ay. Ahí vas a ver que no es mentira lo que te. Pero el Álvaro estaba bien contento con él. Yo miraba que se colgaba ahí de vos. Ajá. Ajá, él sí. Él sí, cuando me mira, pues. Yo le digo, ya me voy, él se pone a llorar. Él quisiera irse, pero cuando. ¿Por qué no te lo llevas así en las tardecitas a tu casa? Yo me lo quisiera llevar, pero ellos no se quieren ir conmigo. Pero así siendo realista, sí. ¿Ellos o le están diciendo que no se vayan contigo? A ellos le dicen, porque cuando se entró él, ahorita me di cuenta, cuando él se entró a cambiar, porque le dije, anda a cambiarte, le dije, así conmigo, va, se entraron. En la misma salió y me dijo, no quiere mi papá, me dijo, no quiere mi papá, me dijo, que te cambie de decirle porque te vas a ir conmigo, le dije. Y por eso fue que él se metió a llorar, porque yo ahí me di cuenta de que él era el que lo sí, porque yo vi que salió. O yo digo también, Neca, que tal vez tiene miedo, así como ahorita que te lo trajiste, dirá que ya no se los vas a ir a dejar. Eso es lo que él dice. O que los vas a ir a malaconsejar o qué sé yo. Sí, o hasta que puede creer que lo vas a ir a demandar. Ajá, él pensará de que, bueno, yo no tengo esa costumbre de andar aconsejando. Es que no hay necesidad. No, la verdad no. No hay necesidad de que uno los aconseje mal a ellos o que yo le voy a poner en mal con ellos, o sea, al papá, pues. ¿Para qué? Más bien que uno los lastima a ellos con llenarle la cabeza de cosas. Es así, cierto. A mí no me gusta que ellos vayan creciendo con eso en la cabeza de que uno los está aconsejando a cosas. Mira, malas. Mi consejo sería que sigas visitándolos, llevándoles cosas, o sea, aunque tal vez no te reciben, aunque duele, va, que no te reciban bien ellos, pero ya conforme pasen el tiempo ellos están a seguir viendo y van a saber de que estuviste ahí. Y más que ahorita. Y ya cuando crezcan ellos y sepan bien, porque ahorita ya saben, pero no saben tanto de la vida.
Entonces ellos van a dar cuenta que vos siempre quisiste estar ahí, el papá no dejó. Entonces al final van a rezar con vos y pues van a enojarse con el papá que no quiso, no los dejó ir, pues. Porque uno de grande se da cuenta, al final reacciona, pero ¿qué te digo? Tienen que pasar unos 10 o 15 años ya que ellos piensen mejor las cosas. Porque ahorita los niños son en jugar y en comer. Sí. Y en estudiar, entonces. Mi consejo sería que los sigas visitándolos de vez en cuando, llevarles, no sé, cereales o lo que vos quieras. O lo que ellos necesiten, un sujetillo o cuadernos, no sé. O una sumudadita. Sí. Tal vez no tan cara, va, pero aunque sea alguito, pues. Ahorita que ya estás trabajando, pues ya tenés las posibilidades. No es como que dirá, ah, mi mamá trabaja y no le da nada. Ajá, porque quiera que no, mira el grandecito, ya se da cuenta. En cambio, si estás ahí permanente, tal vez no te lo quieren dar o algo así, pero les vas a dar, le vas a seguir dando cositas y todo eso, pues ellos saben que, y todo que ahí estás. El papá de los niños, si se logra juntar con otra vez y se los lleva para su casa, pues le tiene que hacer gancho ver a las dos juntas. Sí. Y pues vos no vas a ir a ver a la mujer ni a él, sino que a tus hijos. No, no voy a ver a los hijos, no a ellos. Entonces, y como te digo, ellos se van a dar cuenta. Sí, sí. Tienen que dar cuenta, pues, que yo... Al final. Bueno, pues ya llegamos. Aquí vamos entrando al lugar de los hechos. Donde van a ir a jugar los niños. Entonces, ahora sí, después de cuántas horas que estuvieron esperando ellos. Por fin. Dale, dale. Bueno, pues, Álvaro, ya llegamos. ¿Te gusta el lugar? ¿Ya viste dónde venimos? Ahorita vas a ver que no te dijimos mentiras. Ahorita vas a ver lo bonito. ¿Vas a disfrutar el juego? Ya tenemos. Es que... ¿Ya empezamos a bajar o todavía no? Todavía no. Ya tenemos. Sí, sí, van a jugar. ¿Vas a jugar? Sí. ¿Y el otro? ¿El otro te se levantó? Se venía a dormir. Ah, ¿dormí, venía? Sí. Todo el camino mismo. ¿Estás feliz, nena? Ahorita va a ver allá los... Sí. Los juegos. Ahorita sí a jugar. ¿Qué quieres comer? ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. Pizza. Ya viste, no hiciera. Ya dijiste. ¿Aquí en la pizza hay juegos también? Sí. Y Dindio y dijo que no quería porque no tenía hambre. ¿Seguro que pizza quieres? Ah, porque como él pensaba que tal vez era mentira lo que le está diciendo, por eso él decía que no. Yo no digo mentira. Vamos a comprar una familiar de cuatro estaciones. ¿De qué te gusta? ¿Pepperoni? ¿De jamón? ¿Hawaiana? ¿O hawaiana? O... ¿De la hawaiana de piña? De piña. ¿De piña? Piña. ¿Y de tu hermanito? Sí, mira ahí. Sí. ¿De cuál quieres? ¿Qué quiere? No habla todavía. No habla todavía. No habla todavía. ¿Qué le gusta a tu hermanito? ¿Ah? ¿Qué le gusta a tu hermanito? Hay dos opciones. Aquí en la venta de pizza hay juegos. También se podría llevar la pizza e ir a comerlo allá en el área de... ¿No? ¿Otra área de comida? Ah, sí. También hay juegos. Ahí ya, como los niños deciden. Pero allá no puedes comerte aquí. ¿Bien? También. ¿Se puede? Mm-hmm. Bueno, entonces vamos a ver qué hacemos. Pero aquí también está bonito. Entonces vamos a ir. Ahí es maladero, ¿sí? Como tal. Vamos, pues. Sí, vamos, pues. Nos vamos. Bueno, pues ahí está. Ahí viene Álvaro. Ahí viene el... ¿Cómo dijo que se llamaba? Álvaro. Ajá. Y Jordan. Jordan. Álvaro, ese se me quedó. ¿De qué lado me quiero mirar? ¿Sí? Bueno, pues. Aquí ya vamos. Sí. Vamos a entrar de una vez. Ese no se puede parquear ahí. Eso lo vamos a sacar. Porque ese es solo para buses. Bueno, entonces. Vamos a. Esperar que termine de parquear el carro. Bueno. Para que... Pero ahí sí. Juntar a los niños cómo se sienten. Jordan. Jordan. Anda asustado, ¿no? No habla. No quiere hablar, ¿verdad?
Y ahí te vas a quedar sentado, vamos. Nos vamos para adentro. Vamos. ¿Ya quieres ir a ver los juegos? Sí. ¿Te gusta jugar? Vas a ver la super pizza. Vamos pues. Estás feliz. La neca, ¿y vos, neca, cómo te sentís? Ay, yo me siento bien. Bien contenta porque toca un rato voy a compartir con ellos, pero. Y los ando también. Sí, ¿no? Hoy sí, mucha contenta. ¿Decías? Ya tenía rato de no andarlos cargando así. Pero de no. ¿Te vas a tomar una foto ahí? No. La neca y sus bendy. Bueno, entonces vamos a terminar de llegar y allá cuando estemos ya, vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, nene, pizza de esas, ¿ve? ¿De esa pizza? Bueno, mira, pues te voy a enseñar cuál te voy a comprar. Ah, ahorita vamos a ver. No, no hay acá afuera. Mira. ¿Te ve rico? A socializarse. Entonces vamos a pasar a pedirlo hacia adentro, vamos a ver qué.